Volveré junto a mi padre, si me levantaré,
volveré junto a mi Padre. A ti, Señor, elevo mi alma. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Sí, me levantaré. Volveré junto a mi Padre. Mira mi angustia, mira mi pena. Dame la gracia de tu perdón. Sí, me levantaré. Volveré junto a mi Padre. Días para todos. En este jueves sacerdotal, jueves eucarístico, nos unimos a la obra vocacional para orar también por las vocaciones, por los sacerdotes y por nuestras intenciones. Ofrecemos la misa por Gloria Inés Restrepo Castaño, por Aristóbulo Trujillo, estuviera de cumpleaños en esta fecha, por Gonzalo Ruiz, Gladys Fontal, Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González, Luis Felipe Marín Torres, María Torres, María Bueno, por mi madre Eulalia Cruz, por los difuntos de la familia Aguirre Núñez, por Jorge Julio Flores, por María Amelia Granada, por Héctor de Jesús Restrepo Acosta, por Neila María Rivera Giraldo, por Francisco Javier Buitrago, por los difuntos de la familia Buitrago Marín. Asimismo mandan a celebrar por los difuntos Ruth Torrado. En acción de gracias al Señor de los Milagros, de María Edith Pérez. Oramos por la vida de Carlos Augusto Caicedo Trujillo en su cumpleaños. También oramos por la vida y la salud de Misael Aguirre, Claudia Jiménez, Ana Victoria Espinosa, Dolly Castañeda. Oramos por las intenciones de restauración del matrimonio de José Luis Aguirre y Nora Fernández. También de la familia, de las intenciones de Malia Andrea Vergel, por las intenciones de Alexander y Neftalí Zorrilla Moreno. Con estas intenciones participemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Suplicamos con fervor, Señor, tu compasión, para que nosotros, tus siervos, purificados por la penitencia y enseñados por las buenas obras, perseveremos en tus mandamientos con sinceridad y lleguemos bien dispuestos a las fiestas de Pascua, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: anda, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios, con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos en la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a su descendencia para que la posean por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Can, portento junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió no le creen. Estudia las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Y si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Bueno, yo espero que me estén oyendo bien, ¿cierto? No estoy hablando con mi voz, habitual, con mi voz de siempre. Oiga, la gente es complicada, y la gente creyente más, cosa rara esa. Los más complicados a veces son los creyentes, los que están en grupos, los que están en comunidades, a veces son los más que otra gente. Mire lo que pasó con el pueblo creyente de la época, el pueblo creyente de esa época. Y así lo dice Moisés al pueblo. Oigan, pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se desviaron. El domingo pasado escuchábamos que ese pueblo había multiplicado sus infidelidades. Hoy nos está diciendo el libro del Éxodo que ese pueblo se desvió. El pueblo creyente. Yo hago énfasis mucho en eso, porque no era el pueblo ateo ni era el pueblo pagano, era el pueblo creyente. Se desviaron. ¿Qué hicieron? Oiga, quisieron cambiar a Dios, quisieron reemplazar a Dios, quisieron sustituir a Dios. Para ello se fabricaron un becerro de oro y empezaron a decir: ese es nuestro Dios,
este Dios. A partir de allí sale luego el mandamiento de no te harás escultura, pero miren la raíz de esto, el origen de esto. No es tanto la imagen, pilas con esto, no es tanto el que hayan fabricado una imagen, no es porque tuvieran una imagen, no, no era la imagen, es la intención con la que hicieron la imagen y el atributo que le dieron a la imagen, porque empezaron a decir: este es tu Dios, este es tu Dios. ¿Quién? El becerro. Este es tu Dios. Por eso, ¿dónde estuvo la desviación del pueblo? En que ellos, yo usé tres palabras ahora, quisieron reemplazar a Dios, sustituir a Dios, suplantar a Dios. Y en eso consiste el ídolo, y en eso consiste la idolatría. La idolatría es eso. La idolatría es cuando se busca reemplazar a Dios por algo o por alguien. Y entonces ellos se desviaron porque quisieron reemplazar a Dios o sustituir, poner en el lugar de Dios una cosa, una persona, una situación. O, se me fue la otra palabra, reemplazar, sustituir, suplantar, suplantar. Y ahí se desviaron. ¿Cuál es la idolatría de hoy? A los católicos nos acusan los protestantes de que nosotros somos idólatras porque hacemos imágenes y tenemos. Esa no es la idolatría. Si les quedó clara, ¿qué es la idolatría? Acabé de decirles tres palabras. Grábense esas tres palabras y verá que ya no se ponen ustedes a rebuscarse. ¿Qué es la idolatría? Reemplazar, sustituir o suplantar, ¿a quién? A Dios. ¿Por algo? ¿Algo, una cosa o por alguien? Eso es idolatría. Si usted suplanta a Dios por algo, por alguien, eso es idolatría. No es tener la imagen, porque si el pueblo de Israel hubiera hecho esa imagen, ese becerro, y lo tiene ahí como un adorno, y no pasa nada. Nosotros sí tenemos que poner mucho cuidado en no confundir la imagen con la realidad. Por ejemplo, tenemos esa imagen de Jesús. La imagen es una representación. Cuando yo la imagen la convierto en lo que hemos dicho ahora, reemplazo a Dios, suplanto a Dios, etcétera, ahí la convertí en un ídolo. Pero todos ustedes, yo creo que todos ustedes lo tienen claro, todos ustedes saben que lo que hay allá al frente, ¿qué es? Una imagen. ¿Ese es Jesús? ¿Ese es Dios? No, ustedes saben que ese no es Dios. Ese no es Dios. Para nosotros es una imagen, pero no es Dios. Tan así que no es Dios que si se cae, pues se quiebra. Y Dios no se quebró. No es Dios. Nosotros la veneramos, le guardamos un respeto a las imágenes, porque son imágenes sagradas. O por ejemplo, los que van a Buga, a la imagen del Señor de los Milagros. Aquí lo que pasa es que hay gente que sí confunde las cosas y creen que la imagen es Dios. No es la imagen. Por ejemplo, si ustedes van a Buga, al santuario, ustedes van, ven esa imagen del Señor, imagen del Señor de los Milagros. Pero no es el Señor de los Milagros, es la imagen del Señor de los Milagros. Hoy van a traer, por ejemplo, la réplica aquí a Tuluá. Es la imagen, pero no es
el Señor de los milagros. Si ustedes eso lo tienen claro, entonces nos están desviando. El pueblo allá se desvió. Hoy tenemos nuevos ídolos. Hagámonos esta pregunta: ¿por qué cosas, por qué realidades, por qué personas los creyentes de hoy están reemplazando a Dios o están suplantando a Dios? Hoy los ídolos no son tanto estos. Hoy hay muchas cosas. Y el pueblo creyente de hoy también se está desviando. Porque lo que le tienen que dar a Dios, que es el culto de adoración, por ejemplo, se lo están dando y están reemplazando. Lo que le corresponde a Dios, lo están reemplazando. Son los nuevos ídolos. Los nuevos ídolos. Jesús en el Evangelio le sigue hablando. Miren, el Evangelio comenzaba diciendo: en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, es decir, al pueblo creyente. Por eso comencé diciendo que a veces los más complicados y los más enredados y los más son los más creyentes. Y en las parroquias pasa lo mismo. ¿Sí? Pasa lo mismo. Le está hablando a los judíos, el pueblo creyente, y le dice varias cosas. ¿Por qué le está hablando a ellos? Porque ellos no lo aceptan a él, no lo están aceptando a él, lo están rechazando, lo están despreciando. Y entre lo que Jesús le dice: oigan, ustedes estudian las escrituras, ustedes estudian las escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, y las escrituras dan testimonio de mí, y sin embargo ustedes no me creen a mí. Ahí Jesús les está dando una duro, porque les está diciendo: y a ustedes, tanto que estudian las escrituras y buscan allí la vida eterna, pero resulta que las escrituras están dando testimonio de mí, y ustedes no me creen a mí. Como quien dice, ustedes como que no les está sirviendo para nada estar estudiando las escrituras, porque no han entendido. Eso es muy duro, porque se aplica también a nosotros. Y dice él: miren, yo he venido y ustedes no me han recibido, no me han recibido. Bueno, pues que hoy renovemos nuestra adhesión y nuestra aceptación a Jesús. Que así sea. Siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino.
vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que ese sacrificio de Dios Todopoderoso, al purificarnos con su poderosa eficacia, nos hagan llegar más limpios al misterio pascual, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el ayuno corporal refrena nuestras pasiones, eleva nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Santo, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto
y todos los pastores se cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de Gloria Inés Restrepo Castaño, de Aristóbulo Trujillo, Gonzalo Ruiz, Gladys Funtal, Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González, Luis Felipe Marín Torres, María Torres, María Bueno, mi madre Eulalia Cruz, difuntos de la familia Aguirre Núñez, Jorge Julio Flores, María Amelia Granada, Héctor Jesús Restrepo, Neila María Rivera, Francisco Javier Buitrago, difuntos de la familia Buitrago Marín y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, recibe las intenciones de acción de gracias de Carlos Augusto Caicedo Trujillo. También oramos por la vida y salud de Misael Aguirre, Claudia Jiménez, Ana Victoria Espinosa, Dolly Castañeda, por el matrimonio de José Luis Aguirre y Nora Fernández, por las intenciones de Malia Andrea Vergel, de Alexander Neftalí Zorrilla Moreno, y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, recemos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que estás en el sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Llévame al cielo, llévame al cielo, oh Señor, ¿por qué morir? ¿Por qué morir? Es con mucho lo mejor. Es con mucho lo mejor estar contigo, estar contigo. Una cosa te ruego, eso solo te pido. No dudar nunca de tu amor, no dudar nunca de ti, estar contigo, estar contigo. Llévame al cielo, llévame al cielo, oh, oh Señor, ¿por qué morir? ¿Por qué morir? Es con mucho lo mejor, es con mucho lo mejor. Estar contigo, estar contigo. Oh, qué bueno, oh, qué dulce ha sido tu amor conmigo. Ha sido tu amor conmigo, oh qué bueno, oh qué dulce. Llévame al cielo, llévame al cielo. ¿Por qué morir? ¿Por qué morir? Es con mucho lo mejor. Es con mucho lo mejor estar contigo. Estar contigo. Y ver qué bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos purifiquen y liberen de toda culpa a tus siervos, para que cuanto nos sentimos abatidos por el peso de los pecados, nos gloriemos en la plenitud del remedio celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Quería para ella la luz perpetua. En paz descansen. Amén. Nuestros familiares y bienhechores difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Vamos a postrarnos ante Jesús Eucaristía y vamos a pedirle a Él su bendición. Pasando por aquí, el Señor está pasando por aquí, el Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Amado Señor, aquel pueblo se desvió de ti. Quisieron adorar un ídolo. Hoy, Señor, nosotros nos postramos y nos arrodillamos ante ti, porque sabemos que es tu presencia real y verdadera. Aquí, en la hostia consagrada, sabemos que estás aquí. Amado Señor,
sabemos que eres tú el que está aquí. Por eso nos arrodillamos y nos postramos ante ti. Danos la gracia, amado Señor, de no desviarnos en nuestra fe y poner nuestra fe en criaturas, en ídolos, sino que nuestra fe esté puesta siempre en ti, en tu presencia real y verdadera, porque sabemos que estás presente en la iglesia y estás presente en los sacramentos y estás presente de manera real en la Eucaristía. Te suplicamos, amado Señor, que nos bendigas. Te pedimos hoy, danos tu bendición y ayúdanos a ser fieles a ti, a no desviarnos del camino de la fe verdadera, a no desviarnos de tu iglesia, a no desviarnos de tu enseñanza, a no desviarnos del culto que debemos tributar a ti. Haznos fieles a ti, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Si soy Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Jesús, tú eres la persona más importante
Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ir en paz. Buen día para todos.